Chavo del Ocho en plan, chumba, 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 chumba. Corazones, con vuestro permiso. Me voy a quitar esto por... ¿Ah? Al menos para el vídeo, porque si no, no puedo hablar. Ah, he hecho este maquillajito de Vanellope, la niña de Romperralph, como se pronuncie, porque aparte tengo la boca medio dormida después de horas con la dentadura que he fabricado. ¡Ay! Que es bastante dura. Y molesta bastante. Las orejas también las he fabricado yo. Bueno, mi ordenador sigue en Alemania, por lo visto. No quería dejar sin videíto. Así que vengo y aprovecho y os enseño el off-play. Las orejitas también las he hecho yo. Con goma eva, no con cartón. Como me dijeron de las gafas de Mirabel. ¿Y qué vengo a decir hoy? Pues, como ya habréis visto el maquillajito, lo vengo a hablar sobre el hater. Porque últimamente no sé qué pasa con YouTube y con TikTok. Bueno, sí sé qué pasa. Que está viendo más audiencia, está viendo más gente en los vídeos. Y sin ir más lejos, en uno del maquillaje que hice de Bruno, aquí no se habla de Bruno. Pues recibí bastantes haters, bueno, no tanto como otra gente, pero el vídeo ha llegado a más de 10.000 visualizaciones. Y entonces, pues, algún comentario ha habido, pero eso me ha hecho pensar, sobre todo he recibido haters en el vídeo de Bruno, que no es hater tan severo como otras personas. No es tan severo, pero sí es verdad que he recibido hater y me hace preguntarme qué quiere conseguir el hater. Yo de verdad digo esto al hater porque es absurdo, no entiendo. Además, en el maquillaje ese, la mayoría de los comentarios, que por supuesto borro, bloqueo y oculto al usuario del canal, y en TikTok bloqueo igual porque... yo considero mis redes sociales como mi casa y no voy a permitir que venga nadie a mi casa a insultarme. A mí no me afecta, habrá a quien le afecte y por esto debería de parar, pero a mí no me afecta porque borro, bloqueo y hablando mal me la repampinfla, la verdad. Pero, y recibí haters, sobre todo en este vídeo, porque era una mujer disfrazada, bueno, con cosplay de hombre, en serio, en pleno siglo XXI. Me he dado muñeca, o sea, ¿no? Y hoy probablemente si este vídeo o lo que haga de la Vanellope tengan repercusión, probablemente reciba haters, probablemente me digan que dientes más mal hechos, orejas más mal hechas o cualquier cosa, pero no ven que es un trabajo, que son horas de trabajo o el tiempo que la persona dedique en maquillarse tarda. Pone uno su esfuerzo, su ilusión. ¿Qué gana el hater, cariño? Si no te gusta el vídeo, desliza. Si no te gusta el vídeo, no interactúes, pero ¿qué ganas poniendo un comentario desagradable? Que a mí, por otra parte, como he dicho, me la suda, ¿no? No le voy a hacer el menor caso al comentario, pero habrá, yo he visto últimamente, sobre todo entre esta gente, salía muy afectada por comentarios absurdos de personas absurdas que no tienen otra cosa en sus vidas que venir a molestar, porque de verdad me parece absurdo. Entiendo que haya personas que le afecte y por esto creo que debería de parar este absurdo de hater. Hater, te voy a meter con la moneda esta en la cabeza que bueno, te vas a quedar más tonto o tonta de lo que estás, pero bueno, yo, por el bien de la comunidad, de verdad, recomiendo monedazo en la cabeza del hater. ¿Vale? Y bueno, aparte de esto del hater, que os comento que estoy fatal con la alergia. Que me cuesta todo respirar, moverme, hablar.
Creo que se notará en mi habla que me estoy fatal. Estoy fatal y estoy con los mocos caídos y la pastilla me tiene también medio dormida, no sé, porque me tomo una pastilla para la alergia y no me sienta muy bien, la verdad. Y más o menos mi ordenador está en Alemania. Que os quiero mucho, que esto al hater, que no puedo hacer un vídeo tan largo como la semana pasada porque me iba a morir editándolo con el móvil. Y que os quiero mucho, que nos vemos en el próximo vídeo, esperemos que más normal. ¡Ah! Un beso y nos vemos en otro vídeo y os quiero. Y hasta luego. La cosa es ponerlo fácil, lo difícil es quitarlo. Monidazo.